o para reivindicar derechos históricos o para... Bueno, pues es importante conocer nuestro pasado y todos queremos conocerlo. Pues vosotros en educación ahora queréis conocer el pasado de la educación, porque la educación que vosotros habéis recibido no es la misma que se ha dado siempre. Nunca ha estado estructurada como está ahora, nunca se han encargado las mismas administraciones. No, pues eso hay que conocerlo, ¿no? ¿Y dónde se conoce? Pues consultando los documentos. Los documentos, en sentido amplio, es un soporte y la información. Por ejemplo, quien estudie la prehistoria, pues puede encontrar información en un soporte que es la pared de una cueva y un dibujo de un bisonte. Eso ahí hay una información, ¿eh? Pero para la edad moderna, la edad contemporánea, a partir de los Reyes Católicos, nosotros tenemos la suerte de contar con documentos escritos que reflejan parte de nuestro pasado, no totalmente, y hay que saber interpretarlo. Pues hay que hacer un trabajo de investigación histórica, pero tenemos la suerte de tener documentos escritos que nos dan mucha más información que la que se puede obtener pues para épocas anteriores, ¿no? Entonces, ¿esos documentos dónde están? En los archivos. Vosotros podéis ampliar información si vais a la biblioteca, pero en la biblioteca encontraréis unas fuentes secundarias, unos libros que son el producto de un trabajo de alguien que ya ha investigado. Pero si hay que utilizar fuentes primarias para hacer esos libros, hay que consultar directamente los documentos. O sea, aquí tenéis la diferencia entre un archivo y una biblioteca, ¿eh? En las bibliotecas están los trabajos de creación de alguien que ha hecho una labor literaria, o si es un trabajo histórico de historia de la educación, pues ha hecho ya un trabajo de investigación, ¿eh? Y esos documentos con los que se han hecho los libros que están en la biblioteca están en los archivos. En sus archivos están las fuentes primarias, ¿eh? Hay archivos en casi todas las instituciones, tienen su archivo, la universidad tiene su archivo, ¿eh? En su archivo, ¿qué hay? Pues los expedientes de cada uno de vosotros. Vosotros podéis estar aquí hoy porque sois alumnos de la universidad, y eso se demuestra porque en su día hicisteis una matrícula que quedó reflejada en un documento. Si no, vosotros no podéis estar aquí. Eso pasa con todo y pasa con la vida diaria. Cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que se hace, qué lo hacen los padres? Ir al registro civil, inscribirlo. Si a ese niño no se le inscribe en el registro civil, ese niño no tendrá derecho a la educación, derecho a la sanidad, con lo cual es importante tener documentos. Si pensáis, por ejemplo, el año pasado, en el volcán de Las Palmas, cuando se vio que había que desalojar a esa cantidad de palmeños que tenían que salir de sus casas y que les decían, cojan lo imprescindible. Se vio como en un principio ese coger lo imprescindible era algunos coger las fotografías y los muñecos de los niños. Y dijeron, no, lo imprescindible es los documentos de identificación vuestra y los documentos que demuestren vuestras propiedades. ¿Se pueden sustituir esos documentos? Sí, pero es muchísimo más problemático. Si tú tienes tu carnet de identidad, tú enseguida se sabe quién eres. Si tienes tu cartilla de la Seguridad Social, enseguida te van a juzgar. A lo mejor no es necesaria la cartilla, porque hay un documento informático hoy en día que está en algún archivo, aunque sea un archivo informático. Pero tenemos esos derechos porque existen los documentos, ¿eh? Entonces, lo importante es poder acceder a esos documentos que están en los archivos. Y fijaros si hay interés por parte de los investigadores en acceder a esos documentos, que porque no siempre es fácil, conforme vamos avanzando en el tiempo cada vez es más posible, pero no siempre ha sido fácil, ¿eh? Y ha habido épocas en las que ha sido imposible, ¿eh? Por eso, en el mes de mayo de este año se reunieron 22 asociaciones de historia para hacer una federación de estas asociaciones, y hicieron un comunicado en el que reivindicaban el que hubiera un mejor acceso a los documentos de archivo, ¿eh? Que no se pusieran trabas cuando se quisiera investigar sobre cualquier tema, ¿eh? Y que también se mejorara la enseñanza de la historia, porque claro, el investigador va a hacer un trabajo, pero lo importante es que luego se pueda dar a conocer. Entonces, hay que enseñar bien la historia. Estas asociaciones pedían tener derecho a la información, derecho a acceder a los documentos en todas las comunidades igual y que no se pusieran
trabas. Pues bueno, para poder consultar esos documentos están los archivos. Yo os voy a hablar de un archivo que refleja una buena parte de la historia de Almería y su provincia. Como Almería fue conquistada por los reyes católicos en 1489, de la época anterior, de la época musulmana, no tenemos documentos en ningún archivo en Almería. Los archivos de instituciones importantes en Almería, el archivo del ayuntamiento, el archivo de diputación, el archivo de la universidad, el archivo del obispado y el archivo histórico provincial que recoge documentación de Almería, de su provincia, toda, no, porque hay alguna documentación que está en sus propios archivos, pero una buena parte sí. Si los archivos históricos, por ejemplo, este de Almería, nació en el 1932. Para, como todos los archivos históricos, empiezan a nacer después de una ley en noviembre del 32. Del 31, perdón. Si sabéis vosotros que el 14 de abril del 31 se proclamó la República. Entonces, rápidamente en noviembre ya salió una orden que creaba unos archivos para que recogieran los protocolos notariales y los pusieran a disposición de los investigadores. ¿Sabéis lo que es un protocolo notarial? Sí, ¿verdad? Por si hay alguien que no lo sepa, es el conjunto de escrituras que hace un notario durante un año. Si vosotros algún día os compráis una casa, sabéis que tenéis que ir al notario para que él haga un documento, haga una escritura en el que diga, fulanito de tal, compra esta casa a menganito, o lo que quiera poner. Vosotros seréis dueños de esa casa porque hay un documento que lo dice. Si no, no. Antiguamente, hoy en día sí, hay muchísimos problemas para demostrar propiedades, sobre todo de la tierra. De las casas menos, pero de la tierra hay muchísimos problemas para que alguien pueda demostrar que es propietario de determinado trozo de tierra en tal sierra. Porque durante muchos años del siglo XX, lo digamos anteriormente, las compras y ventas se hacían dándose un estrechón de mano. Y ese estrechón de mano, para la gente de ese municipio, era válido. Y lo respetaban los descendientes de quien había comprado o vendido. Pero hoy en día, aquellas transacciones no son válidas si no hay un documento, con lo cual los descendientes de aquellos que compraron dándose la mano con el que vendía tienen que regularizar la situación yendo al notario. Y claro, eso ocasiona, no os imagináis la cantidad de problemas que eso está ocasionando, porque claro, porque tú digas que mi padre o mi abuelo o mi tatarabuelo era dueño de esta tierra y que iba desde este mojón a este, el vecino puede respetarlo o decir que no. Y en el archivo hemos tenido casos espeluznantes de llegar gente con la denuncia del juzgado y las fotografías de estar totalmente magullada, me acuerdo de una señora mayor, totalmente magullada por el vecino, porque el vecino le había dado una tremenda paliza porque decía que se estaba queriendo quedar con parte de sus tierras. O imaginaros tierras en lugares que ahora son de costa y que valen muchísimo, porque se puede construir unas casas que se venden por una pasta impresionante. Pero esas mismas tierras en 1920, 1930 no valían nada. Porque la tierra era pobre, no tenía agua, y lo que hicieron sus propietarios fue emigrar e irse fuera de Almería. Al irse fuera de Almería y abandonarlas, esas tierras durante décadas y décadas no han sido de nadie. Pero cuando ahora resulta que tienen valor, los descendientes de aquellos, algunos vienen desde muy lejos a que se les haga un certificado de que esas tierras eran de su abuelo, para iniciar un expediente, en la mayoría de las ocasiones judicial, que terminan los juzgados. Por eso en los archivos tenemos ahí también una función algunas veces muy delicada, porque claro, si tú certificas que esta tierra que está en tal documento, nosotros lo que certificamos es que tal documento especifica que esta tierra era de tal señor. ¿Qué tal documento lo pone? ¿Puede ser verdad o no puede ser verdad? Pero igual hace un notario, ¿eh? Un notario certifica que este señor dice que le compra este. ¿Sí?
os decía, retomamos volviendo a los notarios. Esas escrituras que hacen los notarios, que ahora os he dicho que puede ser una compra de una casa, puede ser un testamento, antiguamente podía ser una carta de dote. Una carta de dote era cuando una chica se iba a casar con un chico, la chica, el padre de la chica, hacía una escritura de dote de qué le daba a esa chica para que se pudiera casar. Entonces, pues le daba X sábanas, X colchas, X almohadas, no sé cuántos platos. Entonces, claro, esos documentos en aquellos momentos tenían una validez para demostrar que si a ese señor se moría, esta chica no tenía que repartir con los herederos esas propiedades, eran de ella antes de casarse, se las había dado su familia. Pero hoy en día nos dan muchísima información, porque nos están diciendo cómo eran las ropas de vestir, cuál era la ajuar de las casas, que todas las chicas podían hacer estas cartas de dote. Bueno, pues, hay multitud de documentos distintos, pues estos documentos, o por ejemplo en la enseñanza, referido a la educación. Yo en Almería no tengo constancia, no ha habido ningún investigador, porque claro, los archiveros no investigamos, los archiveros ponemos la documentación al servicio de los investigadores. Entonces, en el archivo histórico hay una serie de técnicos que están trabajando para que vosotros algún día, si queréis investigar, podáis hacerlo, porque claro, tal y como llegan los documentos al archivo, no están para investigarlos, hay que organizarlos, hay que describirlos y ponerlos en condiciones para que los podáis consultar vosotros, los investigadores. Y entonces, en Sevilla, por ejemplo, han aparecido algunos documentos que son el reconocimiento de dómine. O sea, que era un señor, era maestro y recibía a su cargo a un aprendiz de maestro y, en su casa. Un concepto muy gremial. El maestro daba clases en su casa y recibía a un aprendiz al que estaba obligado a darle de comer, de vestir, y este se obligaba también a una serie de cosas, a sacarle, a limpiar las tintas, las plumas todos los días, a tener tinta, a recoger a niños de sus casas, a ayudar al maestro en las clases. No, pues, todo eso se puede saber si investigas en los documentos, si no, no. Porque ya os digo que la documentación ha variado mucho a lo largo de los siglos. No siempre ha sido a cargo de la administración central o de las autonomías o de los ayuntamientos. Eso ha ido cambiando. Las escuelas no han sido en siglos pasados ni parecidas a como son ahora. Eso solamente lo sabemos si estudiamos los documentos, si vamos a los archivos. Entonces, yo os voy a hablar de un archivo en concreto, del archivo histórico, y que os digo que nació en el 32 con la República para recoger esos protocolos notariales, esas escrituras de los notarios, porque las escrituras de los notarios, hasta el siglo XIX, hasta que llega el liberalismo, eran propiedad de los notarios y no los dejaban para investigar. Y entonces, a partir del siglo de finales del XVIII, hubo un interés por conocer la historia local y se quiso consultar estos documentos. Y los notarios no los dejaban. Perdón, un poquito. Los notarios, para ellos, un protocolo, una escritura antigua era una fuente de ingresos. Si alguien había perdido la escritura de la compra-venta de su casa, volvía a ir al notario y le pedía una copia. Y eso lo pagaba. Pero para que alguien fuera a investigar la educación tres siglos antes, que era un notario del siglo XVIII, eso al notario no le cabía en la cabeza. Entonces, a base de reivindicar los investigadores, el Estado liberal dijo, venga, los protocolos que tengan más de 100 años pasan a ser propiedad del Estado y los vamos a poner a consulta de los investigadores. Pero aunque eso se decidió en 1868, hasta 1931 no se crearon unas instituciones, los archivos, que recogieran los documentos. Perdona que estoy resfriada. Entonces, también os he puesto 2021 porque está hecho esta exposición a datos de diciembre del 21. Uno de los objetivos del archivo es recoger la documentación. La documentación se genera en distintas instituciones en las que gestionan, pero en un principio tienen un valor administrativo. Por ejemplo, vuestro expediente personal ahora mismo tiene un valor administrativo,
vosotros podéis llegar y decir que al año que viene quiero hacer tercero y me voy a matricular de tercero. Entonces sacan vuestro expediente, hoy en día ya digital, pero es lo mismo, es un soporte y la información. Sacan vuestro expediente y dicen, ah, pues sí, ya tiene aprobado todo primero, todo segundo y ya tercero, chin, 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 se hace. Cuando pase el tiempo, vosotros ya no necesitáis para nada esa información, la universidad tampoco la necesita para nada, ya han pasado a lo mejor 100 años y ya nadie va a pedir un certificado de notas vuestro, entonces esa documentación pasará al archivo histórico de la universidad. Si la universidad, porque cambia la legislación o porque en esos momentos diga, es que nosotros no tenemos medios para conservarlo, queremos que pase al archivo histórico, pues puede pasar al archivo histórico, pero ahora mismo la universidad tiene su propio archivo. Entonces, al archivo llega la documentación por medio de transferencias. Aquí tenéis el ejemplo, pues, veis la manita, ¿no? Aquí es como nos llegan a este edificio, el Archivo Histórico Provincial está en Almería, en la calle Campomanes, en el número 11. Es una boca calle de la calle Real, cerca de la calle San Pedro. Y es un edificio cuyo servicio es libre y público, o sea que podéis ir a mirar, siempre hay alguna exposición puesta, o investigar sin ningún problema. Entonces, las distintas instituciones, o sea, los notarios de Almería y su provincia, o las delegaciones de la Administración Central, la subdelegación del Gobierno, las delegaciones de las del Estado Autonómico, delegación de Hacienda, de Educación, de Medio Ambiente, todo eso, terminan mandando los documentos, cuando ya no se utilicen en la oficina, al archivo histórico. Entonces, al archivo histórico nos llegan los documentos, estos han llegado organizados, para que veáis. Y nosotros los recogemos, los metemos en la zona de recepción de documentos y lo mismo nos pueden llevar. Esto de aquí es documentación gráfica, porque son planos de Hacienda, planos de lo que os decía antes, de planos que reflejan las propiedades de la tierra en cada uno de los municipios. Entonces, nos llegan y nosotros pues luego tenemos que abrir y describir cada uno de ellos, o este otro documento, que este, por ejemplo, es un documento de la Jefatura de Policía, pero y que refleja una relación de detenidos en el año 37, en plena guerra civil, en una zona republicana como era Almería. O sea que este es un documento muy extraño, porque documentos de la etapa republicana hay muy pocos. Pues bueno, pero este documento a nosotros no nos ha llegado de la Jefatura de Policía, no nos fue transferido por la Jefatura de Policía, porque todos estos documentos se destruyeron al terminar la guerra, porque sabía que iba a haber muchas represalias. Entonces, esto fue un señor que su padre fallece y nos dona la documentación que tenía su padre guardada. Entonces, su padre había sido policía y tenía mucha documentación de esta etapa de la guerra y la posguerra. Bueno, pues nosotros lo que hacemos con esta documentación es que, tras estar en esta sala de recepción de documentos, se lleva a las salas de trabajo técnico, donde se organizan, se describen. Fijaros, esto es otra transferencia que no llegó muy mal, pero fijaros cómo está. Es muy sucia, atada con unas cuerdas que parten los documentos, y algunas de ellas llegan sin saber, no tenemos ni idea de lo que hay dentro. Toda esta documentación es de un sindicato de riegos. Si alguno de vosotros vive por la Vega de Almería, pues en el siglo XIX había un sindicato que era el Sindicato de Riegos de Almería y siete pueblos de su río. Pues esta documentación se sabía que existía, pero no era accesible. No se podía consultar porque era una documentación privada y el sindicato la tenía en algún sitio. Y entonces hicimos la gestión y nos la cedieron. Y es una documentación magnífica, por los planos que tiene, las escrituras de propiedades, las obras en las distintas cauces de ríos, las cimbras, las fuentes. Pues es una documentación muy consultada para todo el que quiere estudiar pues la agricultura en la Vega de Almería. Pues esta documentación hubo que lo primero, hacer una contratación para su limpieza, porque no os podéis imaginar cómo estaba de barro. Pero como consideramos que tenía mucho interés histórico, la recogimos y le dimos todo el tratamiento completo. Una vez que los técnicos del archivo ya la han descrito, las llevan a las salas de conservación, que son los depósitos documentales,
y que el archivo tiene 5 plantas, el Archivo Histórico Provincial tiene 5 plantas, 2 en sótano, planta baja, y 2 en altura. La mayor parte del espacio está dedicado a depósitos documentales. Este es uno de ellos. Si os dais cuenta, las estanterías, si las veis aquí, están pegadas unas a otras y tienen unos volantes. Algunos a lo mejor conocéis lo que son las estanterías móviles, pero otros a lo mejor no sabéis lo que es, ¿no? Yo os lo voy a explicar porque son muy útiles y a lo mejor se utilizan fundamentalmente para archivos, pero también se les puede dar otro uso, ¿no? Si vosotros imaginaros que en vuestra casa sois coleccionistas de lo que queráis, me da igual, que sean libros, que sean juegos, y tenéis mucho espacio y decís, pues mira, en esta habitación voy a dedicarla a estanterías para lo que yo guardo, lo que sea, esto. Pues lo que normal es que pongáis una estantería, la pegáis a la pared, dejáis un pasillo, otra estantería, dejáis un pasillo, otra estantería. Claro, cuando habéis terminado de amueblar esa habitación, resulta que miráis y decís, uy, qué cantidad de espacio en pasillo tenemos, eso lo hemos perdido. Pues nosotros en el archivo, en un archivo grande, no nos podemos permitir tener esos espacios de pasillos desperdiciados. Con lo cual hay unos raíles en el suelo por los que, con estos volantes, las estanterías, aunque estén cargadas enteras, se mueven. Y así no hay que dejar nada más que un pasillo, está abierto ahora, todas las demás están juntas. Que yo quisiera ir a este de aquí, muevo este volante y estos dos cuerpos de estanterías se desplazan entero. Con lo cual aprovechamos el espacio para poder colocar documentos, lo aprovechamos al máximo. Imaginaros aquí que esto fuera un vagón de estanterías y eso otro, y estamos diciendo, tenemos un pasillo aquí y otro aquí. Si esta estantería la pegamos aquí, la podemos poner más grande y nos caben más documentos. Pues eso es lo que hacemos allí. Movemos las estanterías al completo con estos volantes. Pero además les aplicamos todas las medidas de seguridad que podemos, porque hay documentos. El más antiguo que tenemos es de 1519, precisamente un protocolo notarial de un notario de Almería. Entonces, están en soporte papel. El 99% de los documentos que nosotros tenemos ahora mismo están en soporte papel, porque lo que se está generando de manera informática, o sea, vuestros expedientes de ahora mismo, esos están todavía en servidores, ¿no? Pero aunque ya se tenía que estar establecida la administración electrónica, pues resulta que todavía se sigue generando toneladas y toneladas de papel. Entonces, todavía lo que nos llega al archivo es papel. ¿Documentos en papel? Los actuales no, nos están llegando de 15 años hacia atrás. Pero todavía quedan en distintas instituciones documentos sin recoger del siglo XIX, para transferir al archivo histórico. Los protocolos notariales que os he dicho que se crearon para recoger los protocolos, después, cuando fue avanzando el tiempo, pues empezaron a recoger los documentos de Hacienda y luego los de Justicia y luego los de Educación, porque el Estado se dio cuenta de que en aquellas ciudades donde se habían creado los archivos históricos antes de la guerra, se habían conservado mejor durante el periodo bélico, porque había habido un espacio y una persona que se encargaba de su conservación. Incluso en Almería, que el archivo estaba en estos momentos en la Plaza Vieja, fue bombardeado, pero como había un archivero, se encargó de que rápidamente se limpiara el edificio, se reconstruyera otra vez y siguiera siendo un archivo. En otros sitios se quemó la documentación y desapareció entera. Si quedó algún documento, se tiró a la basura porque nadie le dio valor. Como al terminar la guerra se vio que la labor de los archiveros había sido muy buena y el tener esos centros de recogida de documentos había sido muy útil, pues se les dio más competencias para recoger documentos que no fueran solamente de los notarios. Entonces se empezó a recoger también las de los registros de la propiedad, las delegaciones de Hacienda, los gobiernos civiles. Entonces, cuando se crea el Estado de las Autonomías, pues también los documentos que generan el Estado de las Autonomías. Si hay alguna donación de algún particular y se considera, porque donaciones de particulares hay muchas intenciones, pero claro, nosotros tenemos que valorar si esos documentos tienen valor histórico o no.
porque si no tienen valor histórico nosotros no lo recogemos, no lo tienen, no lo, o no lo van a tener, no lo recogemos, porque un almacén de papel no somos. Si va a servir para que alguien haga una investigación en el futuro, sí, pero si no, no. Por ejemplo, pues yo he tenido la propuesta de un particular, una señora particular, muere el marido, dice que era ingeniero de minas, que trabajó mucho tiempo en Sorbas, que si queremos su documentación, la documentación, ¿qué documentación es? Podemos verla. Y pues te dice, pues tengo su título de bachillerato, tengo su partida de nacimiento, bien, vale, pero en su función de director de algunas minas, ¿tiene la documentación de las minas? Uy, eso lo he tirado todo. El título de bachillerato de su marido, pues para usted, para sus hijos, pues puede ser muy valioso, pero un documento suelto de un señor solo que no ha trascendido no tiene valor para nosotros. O sea, documentación de su etapa de su vida y de su acción, sí, pero un documento suelto no. Entonces, esos documentos que a nosotros nos han llegado, que los tenemos desde hace más de 500 años, lo que tenemos que hacer es que no se pierdan. Es materia orgánica, con lo cual se va a perder. Pero cuanto más mejores condiciones de conservación les demos, más tiempo va a durar. Entonces, como os digo que el 90% es papel, pues una de las peculiaridades que tiene el papel es que arde con facilidad. Entonces tenemos que tener unas medidas contra el fuego magníficas. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, unas bombonas de un gas que se llama E-227, este en concreto, y que por medio de estas tuberías se distribuye a todos los depósitos donde hay documentos. Estas tuberías tienen unos pequeños agujeritos que absorben aire, y si ese aire notan que tiene algunas partículas que no debería de tener, a veces es polvo y a veces son falsas alarmas. Pero si es fuego, lo que hacen es que hay unas centrales de fuego que ahora veréis, unas luces luminosas, que, y de estas luces luminosas hay unos altavoces, que sale una voz y te dice, peligro de incendio, desalojen el edificio inmediatamente. Entonces, se han disparado alguna vez y os puedo asegurar que las oyes donde estés y que desalojas el edificio corriendo. Entonces, las puertas de estos depósitos se cierran y sale un gas. Y ese gas lo que hace es que acaba con el oxígeno. Al acabar con el oxígeno, se acaba el fuego. Si os acordáis el experimento ese que hacíamos, por lo menos cuando yo era pequeña, decíamos, una vela en un vaso, si lo tapan, la vela se apaga. En el momento que consume el oxígeno, no hay fuego. Pues este gas hace lo mismo. Consume el oxígeno y deja de haber fuego. Todo encaminado a que la documentación se conserve el máximo posible de tiempo. Aquí, si estáis viendo, como estamos en un sótano, estas son las cañerías, porque claro, un sótano, si en la primera planta hay un patio o hay unos aseos, a la fuerza las tuberías de desagüe tienen que ir por el techo. Por eso se dice siempre que los archivos no deben de estar en sótanos, porque hay peligros de inundaciones, o si empieza a correr el agua de una primera planta, llega al sótano rápidamente. Pero cuando hacen un edificio de archivo en un sitio céntrico, como ocurre en Almería, que está en pleno casco histórico, tienen que aprovechar el espacio al máximo. Entonces, los sótanos están dedicados también a depósitos. ¿Qué se hace? Pues procurar que no haya ninguna inclemencia que acabe con los documentos. Entonces, para las tuberías se coloca otra media tubería debajo, para que si hay un escape caiga en esta media cañería debajo y se desvía a un lugar donde no hay documentos para desaguar. Luego, las cajas son cajas de pH neutro, porque el papel tiene un pH, es bueno que sea de un pH neutro, un papel que sea de buena calidad. Normalmente, y más en el siglo XX, los papeles son de muy mala calidad. En los últimos están hechos de celulosa y se deterioran muchísimo, mucho más que los papeles del siglo XVI y XVII, que estaban hechos con trapos, restos de telas, ¿no? Entonces, nosotros ya... Los documentos ya nos vienen en papel, no podemos cambiarle la acidez que tienen, pero sí podemos guardarlos en estas cajas que los resguardan del polvo, que el polvo precipita la acidez que destruye el documento, o estas cajas son lo que os decía de pH neutro, ni ácidas ni alcalinas, para que el cartón de la caja que protege al documento no le transfiera
ni acidez, ni demasiada alcalinidad. Fijaros, estas puertas son las que os decía, son puertas que abren, que te dan acceso a los depósitos documentales, que son puertas cortafuegos. Si se originara el fuego dentro de uno de estos depósitos, estas puertas no les dejaría salir. ¿Por qué? Bueno, si se pierde alguna documentación mientras se está apagando el fuego, pues que ese fuego no salga de la habitación. O si fallan todas las medidas de seguridad y el incendio se propaga, que no salga de la habitación, que se pierda nada más que lo que hay en una habitación. Por eso los archivos no tienen depósitos documentales inmensos de grandes, sino que están compartimentados para que si fallan las medidas de seguridad se pierda solo una parte. Aunque el archivo, hiciéramos un archivo nuevo en una zona, en un descampado, en un sitio donde no hubiera problema de metros, no se harían depósitos documentales. No es conveniente hacer depósitos documentales de 1000 metros cuadrados, porque se pueden perder mucha documentación si fallan las medidas de seguridad, y las medidas de seguridad pueden fallar. Entonces, bueno, otra medida de seguridad, bueno, aquí veis una central que regula todo este gas que yo os decía antes, regula las puertas, regula el sistema de seguridad antiincendios, ¿no? Aquí tenéis un tubo muy grande, que es otra medida de seguridad. Hay los sótanos. Cuando vosotros entráis en una habitación que está cerrada y que tiene mucho papel, se nota un olor. Porque ahí hay un material, que decíamos el papel, que es materia orgánica, que aunque esté nuevo, se está descomponiendo poco a poco. Entonces, esas habitaciones hay que ventilarlas, pero si estás en un sótano que no tiene ventanas, ¿cómo ventilas? Pues bueno, estos tubos están conectados a una turbina que lo que hacen es que extraen el aire y lo sacan a un patio que tenemos, lo sacan al exterior, ¿eh? Y entra aire nuevo para renovar el aire de la habitación y que no se deteriore. Hay zonas en las que no hay documentos y entonces hay extintores, pues porque puede, pues por ejemplo, a nosotros tuvimos que hacer un uso de un extintor esto en un aseo. Una cosa tontísima, un compañero se fue a secar las manos, el secador de manos era eléctrico y después de pulsarlo se quedó pulsado y se fue. Y al quedarse pulsado, ardió. Y al arder, hubo fuego y se dispararon las alarmas. Entonces lo pudimos apagar con un extintor de estos. Pero donde hay documentos hay una extinción automática. Esto que veis aquí es un detector de movimiento, porque otro peligro que tienen los documentos, la pérdida de estos documentos, otro peligro que tienen es el intrusismo, alguien que entre y se los lleve. Ten en cuenta que forman parte de nuestro patrimonio y son muy valiosos porque son únicos, no son bonitos, la mayoría de ellos no estamos en un museo. Que vemos piezas, algunas de ellas maravillosas. Aquí, en cuanto a bonitas, no. Aquí el interés es la información que contienen. Porque dicen, ¿mi expediente personal es algo bonito? No. Tendrá mi fotografía, tendrá mis notas de primero, mis notas de segundo, si entrega un certificado médico de algo, sí. Pero bonito, a lo mejor, hombre, pues, tiene su encanto, pero solamente para muy pocos, ¿no? Entonces, pero para evitar los robos tenemos unas medidas antiintrusismo, o sea, que nadie, una vez que el archivo se cierra y se le ponen las alarmas, si alguien se ha quedado dentro o alguien quiere entrar, saltan las alarmas y entonces pues, enseguida la empresa de seguridad acude. También tenemos que controlar la temperatura y la humedad, porque en Almería tenemos una humedad muy alta y unas temperaturas que varían mucho y que hace mucho calor. Y mucho calor con la humedad deterioran los documentos rápidamente. Entonces, estos aparatitos, este es un termohigrógrafo que nos va midiendo la temperatura y la humedad. Nosotros lo tenemos puesto cada media hora, lo podéis poner cada cuando se quieran, ¿no? Se descargan sus lecturas en un ordenador y dicen, uy, este depósito tiene una humedad más elevada de lo que debería tener. Entonces, pues, como te dice el día, pues mira, no, pues es que hubo una visita a un grupo de alumnos que se les enseñó, claro, pues hay mucha gente respirando, está justificado, si no, dices, ojo que hay que mirar a ver si es que tenemos una gotera, tenemos un recalo de agua, tenemos algo por... Entonces, que tenemos mucha humedad, esto que parece una estufa, es un deshumidificador. Es un aparato que lo que hace es que absorbe el aire que hay en ese ambiente, lo filtra, echa la humedad, la convierte en agua, la echa en una botellita y expulsa el aire caliente totalmente seco.
Entonces, eso baja la humedad de, la, de los archivos. Y aquí, este es un documento de mitad del siglo XVI, o sea, no es de los más antiguos, pero este es un documento que nos ha llegado así. Si veis vosotros todo esto que os estoy señalando, todo esto es el deterioro que ha ocasionado un bicho que come papel. Los archivos tienen su fauna y su flora. Si te descuidas, te salen 50 clases distintas de bichos, 50 clases distintas de hongos, ¿eh? Que deterioran, porque se lo comen, porque se desmorona el papel. Entonces hay que tener pues, mucho cuidado. Claro, cuando a nosotros nos llegan así, nosotros ya no podemos hacer nada. Se podría restaurar, pero nosotros en Almería no tenemos taller de restauración. Y por otra parte, no hay capacidad económica en ningún archivo ni en ninguna administración, no hay capacidad económica para restaurar todos los documentos que tenemos deteriorados. Y esto se sigue deteriorando, con lo cual la información se pierde. Entonces, en los últimos años, bueno, este si lo veis, no, bueno, pues este es un documento de mitad del siglo XVI, aquí hay una firma en árabe, ¿eh? Y bueno, y para poder... Bueno, este es el bichito que ha hecho ese destrozo en el papel, ¿eh? Esto es una carcoma, se ha comido el papel. Y precisamente esta carcoma nos llegó en unos documentos de educación. Si alguno de vosotros ha estudiado en el Nicolás Salmerón, el Nicolás Salmerón es el heredero de el primer instituto que se creó en Almería en 1845. ¿Eh? Entonces tenía una documentación magnífica desde esas fechas. Incluso los libros de actas de los profesores estaban en unas cajas. Estos no son libros, estos eran unas cajas preciosas de madera, ¿sí? Y ahí se guardaban los libros que habían considerado a principios del siglo XX los más importantes del instituto. Y esta documentación estaba en el Instituto Nicolás Salmerón. Y en un momento dado fueron conscientes, unas profesoras de historia de allí fueron conscientes de que tener eso en el instituto con documentación de mediados del siglo XIX, pues era un peligro. Era un peligro y podía ser hasta una irresponsabilidad, porque el Instituto Nicolás Salmerón no tiene las medidas de seguridad que tiene el archivo histórico, por ejemplo, ¿no? Y que existe el archivo histórico, que es el que por ley tiene que tener esta documentación, que ya no tiene valor administrativo. Estos alumnos, fijaros aquí, 1903, curso 1903-1904. Eso ya sirve para hacer un trabajo de investigación histórica sobre educación, sobre personajes determinados, sobre algún aspecto de la cultura almeriense, para los trabajos de investigación que cada uno se quiera plantear. Entonces lo que propusieron fue una transferencia al archivo histórico. Entonces no lo llevamos todo. Lo llevamos, lo organizamos, lo pusimos en los depósitos y un día un investigador nos llamó al personal técnico, bajamos a la sala de investigadores y nos dice, mirad, y ahí estaban los bichitos comiendo el papel. Entonces vimos ese documento de dónde era, y entonces tuvimos que hacer con el método de mancha de aceite, si el documento que hemos detectado está aquí, vamos a ver todos los de su alrededor, ampliando los círculos, para ver hasta dónde hay documentos afectados, y poder acabar con esta plaga. Lógicamente, estas cajas, habíamos conservado dos de ellas, aunque nosotros los limpiamos, los pusimos pusimos los documentos envueltos en papel nuevo, con cajas nuevas, pero a los 4 o 5 años, no os creáis que venían, que cuando vinieron venían con la infección latente, o sea, venían infectados, pero con unos huevos que no habían eclosionado, hasta que se dieron unas determinadas condiciones de temperatura, de humedad y del tiempo que tenía que ser. Entonces, en ese momento de eclosionar, cuando del huevo sale el gusanito y empieza a comer donde está, porque tiene comida allí, y cuando se termina de comer ahí, o se hace una mariposa y se va al de al lado, pone huevos y empezamos el proceso de nuevo. Entonces tuvimos que contratar a una empresa que, por un método de acabar con el oxígeno, hacen una bolsa, era muy, muy semejante a las bolsas estas térmicas. Pues en una bolsa de estas térmicas grandes acumulamos todos los documentos que vimos que estaban infectados y les meten nitrógeno, y durante un mes están metiendo nitrógeno para acabar con cualquier vida que haya dentro de esta bolsa. Entonces, pues bueno, los documentos a veces tienen pérdidas
irreparables. Pero no todos los documentos hay que conservarlos, porque a veces digo, los archivos, ratones de biblioteca, nos llaman de todo porque todo lo quieren conservar. No. La documentación que nosotros no, ¿no? Hay una comisión a nivel nacional o a nivel andaluz que tú haces la propuesta de eliminar una documentación y si te la aprueban, te dan autorización para eliminar. Cuando ya no tiene valor histórico, no tiene valor fiscal, no tiene valor judicial, o sea, no va a servir para en un juicio demostrar un derecho, no va a servir en Hacienda para demostrar que determinado ciudadano sí ha pagado un impuesto o no lo ha pagado. ¿Por qué esa documentación entonces nos autorizan a destruirla? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa información está recogida en otro tipo de documento, entonces se puede destruir. Pero si no tenemos esa autorización, no se destruye nada. Pero con autorización sí, y destruimos documentos, pero de esa manera tan controlada. Y lo que os decía antes, como no podemos restaurar todos los documentos que los necesitan, lo que estamos haciendo los últimos años es digitalizar para conservar, para no poner al público los documentos originales, o digitalizar también para poder poner en red, porque hoy en día las digitalizaciones que hacemos los documentos se pueden subir a la nube, se pueden subir a la red y los investigadores las pueden consultar desde su propia casa, no tienen que ir al archivo. Entonces, por eso estamos digitalizando tanto en los últimos años. Y damos también un servicio al ciudadano, no solamente a los investigadores. Hay ciudadanos que no van a investigar, solamente quieren que se les dé tal documento que demuestre tal derecho de ellos o tal circunstancia, lo que os decía antes, que en tal año me están reclamando el impuesto tal que pagó mi padre en tal fecha y quiero un certificado. Pues nosotros buscamos ese documento y hacemos un certificado. O que las tierras de mi abuelo estaban en tal sitio, entonces quiero un certificado de que existe un documento en el que especifica que estaban en tal municipio, entonces pues por lo que ponga el documento. O, pues últimamente, pues para poder jubilarse alguna señora que hicieron el servicio social y que es válido el tiempo que estuvieron, pues nos piden un certificado de que hicieron el servicio social. Si nosotros tenemos esa información, se lo hacemos. Entonces, ese es un servicio a los ciudadanos. Esta es la sala de investigadores donde podéis entrar vosotros si queréis hacer algún trabajo de investigación. Entráis aquí, todo el mundo puede entrar, hay que rellenar una ficha de identificación de datos, pero no se pide más. Entonces, entras, hay varios ordenadores donde consultan los catálogos, los índices, los inventarios, cada documento tiene su asignatura, la pides y te llevan el documento a esta sala. También hacemos una labor de difusión porque queremos que se nos conozca. Entonces damos charlas, hacemos visitas guiadas. Pues este es un grupo de precisamente de gente de vuestra edad que estuvo interesada en conocer qué era el archivo y entonces pues lo que yo os estoy explicando hoy se explica allí y se les enseña en directo lo que es el archivo. O hacemos exposiciones, aquí el cartel por de una exposición que hicimos sobre los documentos que tenemos del Cabo de Gata. En la Edad Moderna, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XX. Esta es nuestra sala de exposiciones, que es una sala múltiple. Lo mismo utilizamos esto para enseñar un plano de gran tamaño que de atender un ciudadano, que mientras tanto se puede ver la exposición que tenemos puesta. Entonces, como normalmente hay algunas, si algún día queréis entrar, nada más que por verlo y conocer el edificio y ver la exposición que hay, pues podéis hacerlo. Y tenemos en los últimos años tenemos también un portal web donde ya, queremos también sumarnos a las nuevas tecnologías y queremos que cualquiera desde su casa pueda saber qué hay en el archivo, qué hay. Y si vosotros estáis interesados en un determinado tema, ¿qué documentación podríais ver? Pues todos podéis meteros en los catálogos, podéis consultar, ¿no? Y este, por ejemplo, es, os decía que el archivo nació para recoger los protocolos notariales. Este es el protocolo notarial más antiguo que tenemos. Este es de 1519. Y si lo veis aquí, que está en perfectas condiciones, fijaros que las hojas parecen hechas de hoy en día, la letra no, porque para entender la letra del siglo XVI tienes que estudiar paleografía. Pero estudias paleografía y la entiendes, aquí tenemos una firma en árabe. Aquí. Dice, en la noble ciudad de Almería. Bueno, pues este documento está restaurado, tenemos dos restaurados. Este es para que vierais cómo queda un documento restaurado.
este estaba peor que el que habéis visto antes. Todo lo que aquí no se ve, si os fijáis, no sé si, como os habéis puesto tan lejos, no sé si os dais cuenta que hay dos tonos de blanco distinto. Uno más amarillito aquí, uno más blanco aquí. Todo lo que se ve blanco es papel nuevo reintegrado. Todo lo que eran agujeritos en el otro, si os dais cuenta, todo esto es papel nuevo reintegrado. Esto le da una consistencia que tú pasas las páginas como si fueran las páginas de un libro actual. O sea, el papel ya no se te queda en las manos. Claro, que te había un agujerito de un bicho, ahora mismo hay papel, la letra no está. Pero por lo menos puedes pasar las hojas y puedes acceder a la información. O tenemos documentos gráficos, por ejemplo, esto es una parte de un árbol genealógico. Un señor que quiere demostrar que él viene de Don Pelayo en Covadonga. Entonces, pues hace el árbol genealógico de su familia. Y tiene la extensión pues, desde el suelo al techo. Y entonces, pues como lo quiere demostrar, pues para entrar en una orden de caballería, pues aporta ese árbol genealógico familiar. Bueno, pues es un documento gráfico que tiene el archivo histórico. O esta es una foto de la visita en 1968 de Franco, el gobernante en tiempos pasados después de la guerra. Aquí el Manuel Fraga, que fue ministro de Turismo en varias ocasiones. Bueno, pues estos también son documentos. Es un soporte que nos da con una información. Pues fijaros, para quien quiere saber de los años 60, 70, pues lo importante que son estas fotos que te dan a conocer quiénes sean los personajes que ves en los documentos. Tenemos documentos, esto por ejemplo es un documento del siglo XVIII, que este documento es como una foto fija de los distintos municipios y de los distintos vecinos que vivían en los pueblos de la provincia de Almería, la actual provincia de Almería, porque hasta mitad del siglo XVIII el sistema de impuestos era muy caótico, se recogían impuestos de una manera, desde luego, nada justa y muy, muy arbitraria. Y entonces el ministro de Hacienda, que hubo un ministro ilustrado, Campomanes, pues dijo, no, vamos a que cada uno pague de acuerdo a lo que tenga. Entonces, lo primero es que hay que saber lo que cada uno tiene. Entonces, hubo una recogida de datos de todos los vecinos de todos los municipios, con lo cual es una joya. Aquí este señor, Simón Cano, pues dice que tiene tierras de riego, dice un pedazo de... Y aquí dibuja cómo era la tierra. Aquí. El objetivo de estos documentos, que de Almería se han conservado ciento y pico libros, ya os digo, de Almería capital y provincia, era saber las propiedades que tenía cada vecino para que pagara de acuerdo a ellas. Eso no se consigue. O sea, los datos están y son una fuente maravillosa para conocer el siglo XVIII, pero el objetivo, que era recoger unas contribuciones justas, no se hizo, porque los más poderosos, los que más tenían, se opusieron a este régimen. Ya podéis imaginar quiénes fueron los que se opusieron, ¿no? La nobleza y el clero. Tenemos también carteles de la Plaza de Toros, pues fijaros que para los aficionados a la fiesta taurina, pues son una joya. En cifras, el archivo, una superficie de 3.034 metros cuadrados, lo que os decía, repartidos en cinco plantas, 9.300 metros lineales de documentos. Eso quiere decir que si los documentos, no es que los pongamos así uno tras de otro y tengamos 9 kilómetros, no, los documentos en cajas, puestos así, si ponemos todas las cajas, tenemos 9 kilómetros y medio de documentación, 68.146 unidades de instalación entre cajas y libros, más de 40.000 planos, más de 2.000 carteles digitalizados. En fin, una documentación muy abundante, que la tenemos agrupada en bloques: documentos judiciales, o sea, entre primero los públicos y los privados, documentos de la fe pública, los notariales y registros, administración periférica del Estado, donde están pues las delegaciones que tenía el Estado en Almería, la delegación del gobierno civil, la administración periférica de la Junta, las distintas delegaciones que conocemos hoy en día. Tenemos que organizar la documentación, porque todo ese volumen, si no lo organizamos, no, es imposible saber lo que hay. Si muchas veces nosotros con nuestro archivo particular no sabemos dónde tenemos tal carta o tal apunte de tal año, imaginaros lo que es en 9.000 y pico metros de documentación. Pues hay que organizarla. Entonces, esta es la manera que tenemos de escribirla, que si tenéis interés en profundizar, pues podéis mirar el portal web, ¿no?
pero de educación en concreto, ¿qué es lo que hay? Pues de educación, si os fijáis, las instituciones ahora dices, pues de educación tenemos los distintos colegios ahora mismo, la delegación de educación que se encarga de la gestión de esos colegios, tenemos la universidad, pero siempre ha sido así, ya os decía antes que no. Entonces, ha existido una Junta de Instrucción Pública de Almería 1857-1920, que tiene 18 libros y un legajo, pero si os fijáis, donde mayor volumen de documentación hay, ese es el Instituto Nicolás Salmerón, de 1845 a 1986, que tiene 580 libros, 1142 legajos. La Delegación Provincial del Ministerio de Educación, de 1844 a 1987, tiene 166 legajos. En fin, que hay una abundante documentación de educación. Y ya, dependiendo de lo que os interese a vosotros, pues tendréis que buscar dentro de una sección de estas o de otra, dentro de un fondo o de otro. Nosotros, como archiveros, los que trabajamos en el archivo histórico, no investigamos. Ya os lo he dicho antes, que organizamos para que investiguéis vosotros. Pero, al organizar la documentación, dices, oye, este documento, qué interesante puede ser para conocer el analfabetismo que ha habido en Almería, pues hasta tal fecha o de tal fecha a tal fecha. Entonces nosotros, algunos de los temas que he visto que se pueden estudiar es el analfabetismo, el absentismo estacional, o sea, cuando se abría un colegio, todos los niños iban al colegio o iban en determinadas épocas sí y en determinadas épocas no. ¿Y ir al colegio era obligatorio o no era obligatorio? ¿Y con qué dinero funcionaban los colegios? ¿Quién aportaba ese dinero? ¿Y era suficiente? ¿Y cómo accedían los niños? ¿Solamente porque ellos querían o porque tenían medios para pagárselo? ¿Y los profesores? ¿También eran qué tenían que estudiar para ser maestros, para ser profesores? ¿Para daba igual lo que tenían que estudiar para estar en una escuela de una clase o de otra? ¿Y las escuelas cómo eran? Todas estaban bien dotadas, todas tenían unos pupitres magníficos. ¿Y había una inspección que controlaba el funcionamiento de las escuelas? ¿Y después de la y en la guerra civil, cómo fue la educación? ¿Se siguió dando la educación en todos los colegios en la guerra o se cerraron los colegios? ¿Y después de la guerra, los maestros fueron represaliados? ¿Habían tenido alguna actividad política durante la guerra o anteriormente? ¿Y tuvieron algunas represalias o alguna repercusión? ¿Y cuántos alumnos estudiaban? Eso, si hay estadísticas educativas, no lo va a decir. Entonces, estos temas son los que, estos entre otros muchos, que ya os digo que nosotros no investigamos, sino que al ver documentos dice, este documento que interesante es para esto, ¿no? Entonces, yo ahora os voy a poner, algunos ejemplos que pueden servir para estudios de temas relacionados con la educación, pero que no son ni los más bonitos ni los más significativos, sino que son algunos de ellos, ¿eh? Este, por ejemplo, es de 1903, un estado general que realizan por ayuntamientos, o sea, los distintos municipios de Almería organizados por ayuntamientos y por orden alfabético, veis que está Abla, Abrucena, Adra, Albanchez, Alburuduy, y tienen que reflejar qué tipo de escuelas tenían. Si tenían escuelas unitarias, si tenían escuelas de niños, de niñas, de párvulos, ¿eh? Todos esos datos los tienen. Claro, si tú quieres saber cómo era cómo estaban las escuelas en los distintos municipios, este documento te viene muy bien. Porque no es lo mismo con el mismo número de habitantes un pueblo que tiene una escuela que uno que tiene tres. Bueno, pues este es un documento para que vierais cómo es, ¿no? Este otro documento es de 1949. Dice, medidas tomadas en los municipios para la lucha contra el analfabetismo. Después de la guerra civil, cuando ya se recupera un poquito la economía, se dan cuenta, son conscientes en la administración educativa de que el analfabetismo en Almería sigue siendo muy alto, de los más altos de España. Y entonces pues lo que hacen es que municipio por municipio van haciendo un estudio de cuántos analfabetos hay. Entonces, pues si veis el primero, en Arboleas dice que hay 63 analfabetos varones. De mujeres ni las cuentan.
Dice, en Écija, pues 21 analfabetos. Bueno, pues aquí tenéis todos los pueblos. Dice, Lubrín, hay 141 analfabetos varones, 192 hembras. Adoptará medidas para acabar con este tema. Pues así, uno por uno. Fiñana, 190 varones, 230 hembras. Consigna, 10.000 pesetas para escuelas de pedanías. Bueno, pues fijaros que para estudiar la situación de la educación en estos años de posguerra. ¿O cómo eran las escuelas? Ahora ya no queda ninguna escuela en pie de aquellos años. Como no sea que alguien tenga unas fotografías, no se pueden ver. Bueno, en Terque, en los museos de Terque, se reconstruyó hace unos años una escuela que es digna de ver. Si tenéis oportunidad, te puede trasplantar a una escuela en condiciones, una buena escuela, de esos años 50-60. Pero fijaros qué edificios, aquí aislados en el campo. Estas son Leonardas y Rambla Higuera. Fijaros el interior de una escuela, esto es en 1956 en Oria. Y hay fotografías, porque aquí aún se ve una estantería con unas figuras geométricas, aquí parece que hay algunos libros. Hay algunas fotos de escuelas que tienen la clase, estos pupitres y la mesa del maestro. Hay escuelas que no había ni pizarras. Pero bueno. Este documento también es del 49 y la inspección está haciendo también una visita a distintas escuelas para ver cómo son. Y aquí, en el informe que hace este inspector, dice, después de visitar la escuela de Castala, en Berja, pues dice que está en tan malas condiciones que ni sirve para escuela ni la casa del maestro. Y que, sin embargo, al lado, dice que es una edificación pésima. Y, sin embargo, que al lado hay una que está con todo confort apetecible, que por el Estado se ha construido para el guarda forestal. En Castala, el guarda forestal tenía, según dice el inspector de educación, una casa con todo confort, y al lado el maestro dice que tiene una casa en pésimas condiciones. Si queréis estudiar en qué condiciones vivían los maestros en la posguerra, pues este documento os da información. Y en esos municipios en los que había esas escuelas elementales, si había niños que después de la escuela elemental se querían quedar en el municipio a estudiar la segunda enseñanza, ¿lo podían hacer o no lo podían hacer? Pues en algún momento de la historia se les autorizó a que se pudieran crear unos centros de segunda enseñanza. Este, por ejemplo, es el informe que presenta Alama en 1892 para decir que ellos sí pueden tener un centro de segunda enseñanza, porque los profesores, solamente se pedía que los profesores tuvieran el bachillerato. Y entonces aquí ellos dicen, nosotros sí tenemos, en el AMA, 1892, sí tenemos profesores para dar clase en segunda enseñanza. Entonces nos da los nombres de ellos y nos dice quiénes eran. Pues el primero, Luis Ortuño, el presbítero, el cura del pueblo. Y él va a dar clase de latín y de castellano. ¿Quién da clase? Licenciado en medicina, el maestro, bueno, pues si queremos estudiar cómo era la segunda enseñanza en algunos municipios, pues fijaros qué documentos, ¿no? Si no, tú dices, pues existía un instituto, todo el mundo tenía que ir al instituto, pues no. ¿No? O este de 1861, un acta de exámenes de teoría y práctica de la lectura de la Escuela Normal de Primera Enseñanza de Almería. ¿Quién ha querido dar clase a niños siempre ha estudiado magisterio y siempre ha pasado por la escuela, por la universidad? No. Hasta 1834 no se crean las escuelas normales. Antes los maestros iban aprendiendo con otro maestro, iban a su casa, como he dicho antes, iban a su casa, aprendían y luego ya ponían su escuela. A partir de 1834 ya se crea una escuela normal. Pero durante muchos años esa escuela normal son unos estudios en el instituto. Cuando se crea el instituto en Almería en 1845, hay unos estudios de magisterio allí, como se podía estudiar dibujo, se estudiaba también magisterio. Pues bueno, pues este es el examen
de una persona que está haciendo magisterio en la escuela normal. Creo que nosotros tenemos parte de información de cuando se estudiaba el magisterio en ese instituto, pero otra parte creo que está aquí en el archivo de la universidad. Y aquí, en el Instituto de Almería, el Instituto de Almería, el Nicolás Salmerón, que ahora llamamos Nicolás Salmerón, y entonces en 1845, con la ley Pidal, la ley Pidal dijo que en aquellas capitales de provincia que se tenía que crear un instituto de segunda enseñanza, y en Almería se creó el Instituto de Segunda Enseñanza, que con el tiempo pasó a ser Nicolás Salmerón cuando se creó se separó y se creó el femenino, ¿no? Pero ese instituto, pues aquí, de 1861-62, recoge quiénes eran los profesores, qué asignaturas daban, qué notas se les daba a los niños, cuántas veces se les preguntaba en clase, cuál era su comportamiento, su actitud, su puntualidad, las faltas que habían tenido, todo. Porque luego, todos los meses, había unas veces era al mes, otra vez al trimestre, había unos premios para los niños mejores. Unos premios que podía ser una medalla o un diploma, o podía ser la exención de algunas tasas. Entonces hay una recogida muy exhaustiva del comportamiento de los alumnos. Pues fijaros qué interesante para conocer qué asignaturas se estudiaban entonces, y se parecen a las de ahora, ¿eh? Este otro documento, 1932-33. En esa época estamos en la República. Bueno, no sé si en vuestra historia de la educación ya habréis visto algo, pues que durante la República se trató de fomentar, de apoyar mucho la enseñanza en España, y para ver que esa enseñanza funcionara del todo, se creó también se dio un gran impulso a la inspección. Entonces la inspección mandó que se le hicieran una serie de cuestionarios, y este es el cuestionario que contestan en el instituto provincial, el instituto, el antiguo Nicolás Salmerón. Y entonces, pues, ¿quiénes eran los profesores entonces? ¿Quiénes habían sido los catedráticos antiguos, los de entonces, los de después? ¿Qué asignaturas eran las que se daban? ¿Qué número de alumnos había? Pues, información magnífica. O, si quieren, y ahora, para empezar a estudiar, este niño con 10 años estudia, va al instituto y quiere que lo examinen para entrar en la segunda enseñanza. Este niño de 10 años es Federico García Lorca. Este es el examen, esta es la solicitud que hace al director del centro, Federico García Lorca, para que se le examine de ingreso, porque Federico García Lorca, aunque había nacido en Fuente Vaqueros, en Granada, se vino a estudiar con su maestro aquí a Almería y se examinó en el instituto. Pues bueno, aquí está su solicitud de examen, y aquí está el examen que hizo, lo que entonces hacía, un breve dictado y una división con su prueba de multiplicar, y aquí su firma, Federico García Lorca. Fijaros que hay documento para quien estudie Federico García Lorca o a la educación, pues un documento muy interesante. Hay muchísimos más exámenes, pues es porque es de un personaje destacado, ¿no? 1913-14, propuesta para adquisición de material científico. En estos años, de principios de siglo, las ciencias experimentales estaban bastante poco en bastante mala situación, poco se profundizaba en ellas, y entonces el Ministerio quiso que dotar de material científico a las universidades y a los institutos. Entonces creó un instituto, otro, un centro que se encargara de comprar material de laboratorio. Entonces el Instituto Provincial de Almería mandó esta petición de distintos elementos de un laboratorio para que se los suministrara. Lo firma pues el catedrático del momento. Pues fijaros qué interés puede tener esto de saber con qué instrumental se estudiaban las ciencias experimentales a principios del siglo XX, ¿no? O lo que os decía antes, todos los niños podían habían estudiado en su municipio y podían venir a Almería a hacer segunda enseñanza. Pues como algunos no podían, en esta fecha, en 1861, en otros momentos no, ya os he dicho que estos son fotos fijas de determinado momento, pues en esta fecha se permitía que estudiaran los primeros años de la segunda enseñanza en su municipio, siempre y cuando estuvieran preparados por un maestro que designara el ayuntamiento. Entonces, ese maestro preparaba al alumno, lo examinaba, y ese examen
se mandaba al Instituto Provincial para que lo validara. En otros momentos han tenido que venir a estudiar a los niños de los municipios a Almería, o si los que fueran cerca de, vivieron cerca de Murcia, pues a Murcia, o, pero en estos momentos, en 1861, se permitía que estudiaran algunos años de la segunda enseñanza con un maestro en su municipio. Y un gremio que se destacó por la cantidad de mujeres que trabajaban de una manera remunerada a principios de la primera mitad, bueno, hasta los años 60-70, era el colectivo de mujeres. Muchas mujeres eran maestras. Desde 1914 acceden al magisterio por oposición, se accede por oposición. Entonces, aquí, en esta carta, el gobernador civil escribe, ¿no? Aquí está el gobierno civil, escribe al alcalde del Ayuntamiento de Lublín diciéndole que va a llegar la maestra, que la cojan bien, que la apoyen en su labor y que le den una casa digna. Bueno, pues quien quiera estudiar quién daba clase entonces y cómo eran recibidas, pues otro documento. O este, fijaros, 1921, decir, bueno, y estos maestros que estaban por ahí en pueblos y que estaban no solamente en pueblos, sino en anejos, solos en el campo en muchas ocasiones, todos cumplían con su función, todos tenían una gran vocación y estaban entregados a la enseñanza, pues hay informes que son pésimos. Hablan perrerías de maestros o maestras, pues que se dedican nada más que a estar en su casa y que se llevan a los niños a que les ayuden en las tareas domésticas, cosas así. Pero hay otros informes, sin embargo, que son magníficos, pues como en todos los colectivos hay cumplidores, no cumplidores, buenos y malos, ¿no? Y entonces, pues aquí, en Urracal, en 1921, un maestro, Avelino del Peral, en el informe que hacen, piden a toda la comarca de Purchena, piden informes de los distintos maestros que hay. Y este es un informe que ponen a Avelino del Peral, lo ponen magnífica su labor, lo que están aprendiendo los niños, cómo ha cambiado el índice de alfabetización en el municipio, y encantados que están con él, y la pena es que este señor un día se irá y les puede llegar otro mal maestro. Entonces, esto es lo que nos dice el documento, ¿no? Si te parece, vamos terminando. Sí, sí, ya vamos terminando, ya terminó. ¿No? Aquí, este es otro documento. Bueno, este os decía, ¿todos los niños iban a las escuelas? Pues bueno, había niños que, como se refleja en este documento de Fiñana, en el que cuando empieza la faena agrícola, los niños dejaban de ir a la escuela y entonces lo comunican, que cierran la escuela porque se han ido todos al campo. O esto es un listado de maestros que fueron expedientados y retirados el título después de la guerra. O este es un libro que el instituto tenía un internado en los años 60, 1860, y entonces cuando los niños se ponían enfermos tenían también ahí un sanitario y les decía qué dieta tenían que tomar. Entonces pues tomaban cosas como caldo de puchero o chocolate o un hervido de malvavisco. Entonces bueno, pues fijaros, esto no solamente para la educación sino también para la medicina, ¿no? Entonces, que los documentos, lo que yo os he querido, este es el último documento que tenía, es deciros qué pistas os pueden dar los documentos, que los documentos no os van a contar la historia que veis en los manuales, sino que los sirve para que vosotros hagáis la historia, para que vosotros le hagáis preguntas al documento y busquéis la información, y que podéis encontrar información sobre educación en documentos del área de educación o de otros, ¿no? Y por mi parte, pues nada más. Ya, si queréis preguntar algo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisa, por tu clarificadora charla, muy interesante. Abrimos un turno de preguntas, ¿vale? De poco tiempo, porque los alumnos tienen clase ahora a las 5:30. Si queréis preguntar algo. Sí, yo tengo algo. Sí. Con los documentos que perdéis, ¿eso que se ha perdido para siempre, tenéis copias de seguridad o algo? No, los documentos son ejemplares únicos. Nosotros no hemos perdido ninguno. Hasta ahora que se haya detectado, pero a lo largo de la historia se han perdido muchos que no han llegado al archivo. Nosotros detectamos, nos hacen una transferencia de una institución y decimos, entre este y este hay un documento y no está. El que se ha perdido, se ha perdido. Yo digo, ¿vosotros no hacéis copia de seguridad por si perdéis alguno? No, porque eso sería hacer fotocopias de todos los documentos.
Entonces, es imposible porque son millones y millones de documentos. Entonces, no se pueden. Y además, las fotocopias con el tiempo se pierden. Lo que hacemos es que vamos digitalizando, pero nunca, yo, vamos, ninguno de los que estamos aquí llegaremos a ver digitalizado ni la mitad del archivo. Es imposible. ¿Alguna pregunta? Sí. Buenas tardes, muchas gracias Marisa por tu magnífica exposición, porque nos has dado una fotografía que yo creo que nos pueden dar luz sobre cómo ha sido la historia de nuestra provincia y también la historia de la educación en la provincia, ¿no? Después de tu experiencia y ya pasar a este nuevo estado, entre comillas, de jubilación, ¿qué impresión tienes tú como profesional, ¿no? de la archivística o de la conservación, sobre todo desde si la sociedad es consciente realmente de los tesoros que hay dentro del archivo, ¿no? Y sobre todo, hombre, mi idea va por lo de la difusión, ¿no? Sí. Difundir esta riqueza. No sé cómo a ti te llega, si la provincia de Almería conoce realmente, aparte de las personas que se dedican a la historia, o que son especialistas, o por diversos motivos personales, si realmente se conoce a fondo todo este patrimonio cultural. No, no se conoce, pero no se conoce menos en Almería que en otras provincias. Por lo general, los archivos, a los archivos va la gente que lo necesita, ¿eh? O que quiere ocupar su tiempo de ocio o su tiempo de profesión. Pero el resto de la gente normalmente cuando van porque por algo les dicen que quieren, que pueden ir allí, esto no lo conocía, oye, pero qué es lo que tenéis aquí, pero qué maravilla, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que tenemos allí es patrimonio, y el patrimonio siempre necesita un relato, siempre necesita contarse. No es lo mismo una exposición de documentos que tú por tu cuenta vas y lo ves y dices, ¡ay, qué bonito! Pero si te dicen que hay otra al mes siguiente, como no te la hayan explicado, yo ya he visto un documento del siglo XVI, un documento del siglo XVII. Entonces necesita una inversión muy grande para poder difundir. Y esa inversión no se puede hacer. No hay, ahora mismo no hay medios para hacerla. Pero en Almería no es no peor que en otras provincias, ¿eh? Necesitamos. Entonces, el archivo estaría abierto para cualquiera que desee ir a consultar cualquier tema, o sea que no hay ninguna restricción, digamos, a la hora de consultar algún tema. En principio, ir puedes ir. Ahora, tú imagínate que quieres un documento que por su estado de conservación está en muy mala situación. El estado de conservación no va a permitir que lo veas, pero eso normalmente no es problema porque son pocos y no están puestos al público. Pero la principal restricción puede ser que contenga datos de carácter personal que todavía, por ser un documento reciente, no se puedan dejar libres a cualquiera. Por ejemplo, un documento de hace 20 años que trate de un asesinato de una persona a otra, pues ese documento no se puede dejar a todo el mundo porque no ha cumplido unas fechas. Hay una ley de patrimonio que dice de que a partir de qué fecha son todos públicos y libres, ¿eh? Entonces, sin embargo, si tú eres un interesado en ese documento, tú eres parte de ese expediente, sí que lo puedes ver, pero lo puedes ver tú, no todo el mundo en general, ¿eh? O sea que hay ciertas limitaciones por la protección de datos, ¿eh? Gracias. No, porque por ley está muy claro qué documentos tiene cada archivo. El archivo del ayuntamiento tiene los documentos que genera el ayuntamiento, el archivo de diputación, los que genera diputación, el archivo histórico, los que genera la administración central, la administración autonómica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si un particular quiere donar su archivo, que es de interés, un personaje destacado que tiene un archivo magnífico y lo quiere donar al archivo municipal, y el archivo municipal se lo recoge porque tiene medios, no hay ningún problema ni nadie va a decir nada. No. Ahora, si por ejemplo, imagínate que el juzgado de un municipio
juzgado dice, ah, pues yo mis documentos se los voy a donar, en vez, voy a hacer la transferencia en vez del archivo histórico provincial al archivo de diputación. Ahí sí que va a decir archivo histórico. No, 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 mire usted, es que hay una ley que dice que los archivos de justicia, cuando tienen al carácter histórico, van al archivo provincial. Entonces, eso está regulado por ley y no hay problema. ¿Alguien más? Bueno, pues si no hay más preguntas, podemos dar por finalizado, ¿no? Y tranquila, ahora me va a proceder a la psicología para que nos dejemos un minuto de descanso, ¿vale? Porque bueno, yo aprovechar de nuevo para dar las gracias a Marisa por su excelente intervención. Y bueno, aquí tienes tu casa para cuando desees volver. Muchas gracias. Ya pones tú lo... Sí, ya, y te protejo. La presentación en abierto me la puedes dejar para intentar recopilar. Te dije que íbamos a intentar hacer una publicación. Entonces, me puedes servir para coger la imagen. Y en PDF tendría yo que recortar. Si es en abierto, si la tienes. Sí. Si tienen abierto, os puedo decir, por ejemplo, si ya me permite coger la imagen y bueno. ¿En qué ordenador te lo quieres escuchar? En este mejor. Este es el mío. Espérate. A ver si somos capaces de sacarlo. Tenemos la intención.